messenger outside. Yes, not me, Miss. I meant so it back my hour. Yes, not the future. Muy importante que cumplir. No podemos estar jugando. Doug, ¿qué debo hacer? El futuro del festival depende de ello. No te puedes contar con vos. Siempre te quedas dormido. Siempre es lo mismo. Llega tarde. Of love. That's the power of love.
¡Jennifer! No, Martí, ya está. Siempre haces lo mismo. Jennifer, no. No se puede contar con vos. Siempre te quedas dormido. Siempre es lo mismo con vos. No se puede así. La verdad que no podemos seguir así. Ya está. Ya ensayamos y ya le di el dinero de las luces a Viv. No, espera. Perdón. No te vayas, Jennifer. Ya está. No te vayas. Perdóname, Jennifer. Vení, dale. Oye, McFly. Viv. ¿Qué estás haciendo? Oye, Viv. Yo vine a ayudar. Te dije que no quería que vinieras aquí. Escúchame, Viv. ¡Hola! ¡Hola! Hay alguien en casa, ¿eh? No quiero volver a verte, ¿eh? ¡Marty! ¡Tenés que venir conmigo! ¡Espera, Doc! ¡Un momento! ¿Que Jennifer se enojó conmigo? ¡Estamos organizando el festival! ¡No! ¡Esto no puede quedar así, Marty! ¡Tenemos que volver al pasado y arreglar todo esto! ¡Mira lo que le pasa al festival! Doc, ¿y ahora? Traje mi máquina del tiempo, Marty. Tenemos que viajar al pasado para cambiar las canciones de los festivales del Quinquela. Espera, Doc. ¿Y Jennifer? Si mi plan funciona, el presente se verá afectado. Y hoy bailarán una canción que ya sepas. Espera, Doc. Y nunca habrás llegado tarde a los ensayos. Espera, Doc. La fecha de este diario es de futuro. Precisamente, yo fui más adelante en el tiempo para ver qué pasaría y todo me lleva a este evento. El festival se va a suspender. Doc, espera. No, tenemos que volver ya. El futuro del festival depende de ello. ¡Jennifer! Momento, Doc. Este lugar lo conozco. Sí, Marty. Es la misma escuela, pero estamos en el 99. No, Doc. No puede ser. ¿Qué, no me crees? No. Mira, vamos a hacer una prueba. Una moneda de un peso. Dame lo que me alcance de Flimpuff. Doc. 20 Flimpuff y Norberto está flaco. ¡Vamos! Nuestra misión es lograr que Rosita baile de hada madrina. ¡Nadie lo ha logrado! ¡No! ¡Ni loca! ¡Esto va a ser peligroso, Doc! ¡De hada madrina! ¡Ah! ¡No! ¡Y no! ¡Como si fuera tan fácil! ¡Solo encima! ¡Ay, no! ¡Yo esto no! ¡Así no va, eh! ¡No va a ser no! A ver, ¿quién es? ¿Rosita? Acá estoy. Dame. ¿Qué me trajiste un café? Sí. Gracias, Andretano. Bueno, ya te dije que no pienso hacer nada. Buenas. ¿Y ustedes quiénes son? ¡Ya se van de acá! ¡Doc! Bueno, Marty, anda a fijarte si cerré el auto. ¿Puedo hablar con usted, señora? Bueno, siéntese. Mire, yo quería conversar sobre el tema de este festival. Necesitaríamos una persona agraciada como usted que baile disfrazada de hada madrina. Bye.
Oye, Doc. ¡Mira esto! ¡Yuhu! ¡Marty! Tenemos una misión muy importante que cumplir. No podemos estar jugando. Doc. ¿Quieres volver a la infancia, Marty? Claro, Doc. Tengo una misión para que cumplas. Debes tener mucho cuidado. Puede ser muy peligrosa. Necesito que te des algo a ti mismo. ¿A mí mismo? Sí, cuando eras un niño. ¿Se come, Doc? No, no sabes lo que es, Marty. Doc, ¿qué debo hacer? ¡Marty! Esto es un cassette. Es el tío abuelo de los pendrive y de los MP3. Tienes que rebobinarlo y dártelo a ti mismo. ¿Y dónde está el Metroshot? ¡Allá! ¡En el jardín! ¿Con la directora de jardín? ¡Sí! Oye, Doc, pero tiene cara de mala. Y bueno, otra de nuestras peligrosas misiones. ¡Vamos! Tenés que agarrar este cassette y meterlo adentro de la grabadora de la señora Ana. ¿Sí? Es una misión, La comparsa de los bichos. A ver ese grito otra vez, todo el mundo, a ver, a ver. Chicas, ¿qué es esta música? No, yo no puse nada. Pero suena bien. Podríamos bailar y usarla para el festival. Está buena. ¿Sale? ¿La llevamos? ¿La llevamos? No sé si será, pero bueno. La aprovechamos. El piano retumba. Y ¡Marty! Entra ahí y cambiales el pendrive, vos que sos joven. Chicas, ¿qué hacemos para fin de año? Porque al final... Todos los años igual, Grace. Siempre igual. O sea, no tengo un tema, no tengo música, no tengo nada. Ah, pero escúchame, ¿y el pendrive que te dejaron en el escritorio? Acá, Grace, está el pendrive. Escúchalo, dale. A ver, ¿qué música tiene? Capaz te gusta. A ver. Sí, dale. ¿Te gusta? Está bueno. Sí, dale, está buenísimo. ¿Y puede ser? No sé. ¿Y si nos disfrazamos? Buenísimo. Ay, ella siempre quiere disfrazarse. ¿Qué me pongo? Yo parezco una heladera. Dale, dale, va a estar bueno. Hagamos ese, dale. Bueno, está bien. Vamos a decirle a Sole. ¿Le decís a Sole que nos ayude? Estamos entre dos posibilidades. Una, el encuentro provocaría una paradoja temporal, lo que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el universo. Claro, ese sería en el peor de los casos. La destrucción podría estar localizada y reducida solamente a nuestra galaxia. ¿Entendieron, chicos? ¡Sí! ¡Por eso necesito su ayuda, chicos! ¡Tienen que convencer a sus directoras! ¡Cuento con ustedes! Chicos, ¿qué pasa tanto ruido? Graciela, a este señor, ¿lo conoces vos? Dice que te conoce. No, yo no lo conozco. ¿Quién sos? No, yo ya me voy, chau. ¿Cómo? Vení para acá, no te escapes. Vení para acá. Chicos, ¿están bien? Sí. ¿Qué dijo ese profesor loco? ¿Nada? ¿Todo bien?
Sí, decime. Queríamos saber si podíamos hacer un número sobre ecología. Bueno, vamos a hacer un número de ecología, ¿les parece? ¡Sí! Marty, tenés que bailar un tango con la nona. Pero Doc, no practiqué nada. No importa, con lo que sepas. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, chicos, los felicito. Cuando yo vine de Italia, no conocía esto. Era todo nuevo para mí. Vení, nona, vamos a bailar un tango. ¡A la Madonna! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen acá? No sabemos nada. ¿Vos quién sos? Martín. Bueno, se van de acá. Yo no quiero todo esto. Se van. ¿Cómo de acá se van? De acá se van. No lo quiero ver. Chao. Se van. Se van. Va. ¿No? Me tienen cansada ya con esto. Me parece que estaría bueno preparar un número de tango para el festival. Sí, tenés razón. Yo me di cuenta que vos te quedaste pensando. Estaría bueno. ¿Qué te parece, Vero? ¿Lo hacemos? Bueno, Jessica, mírame. Estás a cargo. ¡Ah! ¡Una cosa más! Estás a cargo. Fue tu idea. Te pones al frente del número. ¿Listo? Listo, listo, está bueno, bien. Bueno, perfecto. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Listos para la teletransportación. Disfrute su viaje en la máquina del tiempo. Una leyenda, que todos nacemos con un hilo rojo, invisible, atado a la persona que amaremos por siempre, sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia, el hilo se podrá estirar, contraer o enredar, pero jamás romperse. ¡Marty! ¿Qué estás haciendo? ¡No te rindas, Marty! Recuerda lo que siempre te he dicho. Si usas tu fuerza de voluntad, lograrás lo que sea. Disfrutemos el momento, deja.
el tiempo decidir. Solo quedan los recuerdos por vivir. Si te quema lo que siento es porque igual te pasa a ti. Solo dime que sí. Y es que quiero ver. El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Casaste conmigo. ¡Lograste, Marty! Mucho gusto, señorita. Doctor Brown, yo tenía este diario del futuro y ahora se borró. ¡Oh, sí! ¡Claro que se desvaneció! ¿Y eso qué significa? Significa que tu futuro todavía no ha sido escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú te formes. Por eso, háganse uno bueno, para los dos. ¡Lo haremos, Doc! ¡Gracias!